Mi nombre es Enio David Pérez Segura, vengo de Guatemala, tengo 21 años y pues el que yo esté acá en San Pol de Mar fue porque yo estuve en un concurso de cocina en Guatemala que se llama Desafío Culinario Guatemala, que es el concurso de cocina más grande del país y de Centroamérica. Estoy en el módulo de creatividad e innovación en la cocina. Bueno, yo creo que lo que más me llamó la atención de esta experiencia fue el venir a conocer un lugar nuevo y muchas técnicas y cosas por aprender para aplicar en la cocina y pues también aplicarlas a la cocina guatemalteca. En partes de mi país, o sea, conocemos platillos tal vez más sonados como la paella o ciertas preparaciones con pescado, pero al llegar acá es muy diferente porque entonces me doy cuenta que hay muchos más platillos de los que uno se imagina. Estoy encantado con todas las asignaturas, pero me gustó mucho una asignatura que era la gastrobotánica, el conocer ingredientes que tenemos en nuestro entorno, ya que podemos usarlos y tal vez no nos generen algún costo, o son ingredientes que podemos encontrar en las calles, en las montañas, a la orilla del mar. Entonces eso fue muy interesante porque entonces nos despierta la creatividad y nos ayuda a investigar un poco más. Lo más importante siempre es investigar, leer bastante, porque mucha de nuestra gastronomía se basa en las historias o en la historia de nuestro país. Entonces yo creo que es muy importante el leer e investigar bastante y ya después, teniendo los conocimientos básicos, explorar en el mundo de la cocina.